Voy a leer lo que pueda porque tengo una impresión de la carta, que es una foto de una carta manuscrita. Te la leo y después... y después sacamos conclusiones juntos. Es muy fuerte la carta, porque es la carta de un hombre que se suicidó. Murió días después de esta carta. Dice así, perdón si en algún momento me detengo, pero estoy leyendo de una fotocopia. Hoy cuando me dirigía a mi trabajo, me crucé con la muerte. Me miró y me hizo un gesto de amenaza. Me dijo que me cuidara y que desde hoy estaría muy cerca mío. Yo le dije, no te tengo miedo. Y ella me respondió, no pretendo que me temas, solo te advierto. Y entonces yo le dije, ¿y por qué has venido a advertirme? Porque te estás dejando morir. Y si en el último momento te arrepentís, no habrá vuelta atrás. Te irás conmigo. Así que desde este instante, vas a pensar dos veces en todo lo que hagas. Entonces yo le dije, para vos es muy fácil, pero yo tengo que luchar día a día con esta maldita vida que me tocó. No te imaginas lo que se siente. Cuando la persona que más amás en la vida te rompe el corazón y sin importarle nada, y después tenés que vivir esa terrible herida en el alma, tenés que trabajar e intentar salir adelante y al final sentís que nada tiene sentido porque esa persona te robó los sueños, te robó la sonrisa de tus labios, vos no sabés nada, solo sos algo y ni siquiera tenés sentimiento. Entonces, la muerte me dijo, tal vez tengas razón, pero en todo caso, yo sí tengo sentimientos y lamento lo que te está sucediendo, pero quiero que sepas que yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Eso depende de muchas cosas. Yo no puedo tomarte, eso depende de vos y del destino. Y yo le pregunté, ¿podrías vos decirme qué hacer? Y ella dijo, lo siento, lo sé, pero no puedo decirte. Vos solo tenés que descubrirlo. Y yo le dije, pero yo no puedo más, esto es más fuerte que mí. La hoja está rota, perdón, esta parte no la puedo leer. Entonces la muerte se molestó y me gritó algo que no puedo leer tampoco porque está rota la hoja, pero termina diciendo, haz lo que tengas que hacer. Quien escribió esta carta se suicidó un par de días después. Esta carta es real. Trasnoche paranormal.